Cuando un escritor finaliza su obra, una de las primeras ideas que se le vienen a la mente es la posibilidad de presentarla a un concurso. Es, desde luego, una buena idea. Ganar un concurso puede ayudarte a hacer currículo, darte la oportunidad de ser publicado e incluso proporcionarte algunos euros. Pero como siempre, participar en concursos literarios no es la única opción, y conviene sopesar bien todas las posibilidades antes de decidir qué hacer con tu obra. Bienvenido a Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y hoy voy a conversar contigo, como ya supones, sobre participar en concursos literarios. Repasaremos tres motivos por los que participar en certámenes y hablaremos también de derechos e impuestos. Ponte cómodo porque comenzamos. ¿Por qué participar en concursos literarios? Son varios los factores que pueden impulsar a un autor a participar en certámenes. Con frecuencia, muchos escritores usan los concursos como una manera de vencer la procrastinación y ponerse fechas límites. Es, desde luego, un modo efectivo de centrarse en la escritura, aunque solo sea para concluir esa obra a tiempo de presentarla a un determinado concurso. Ahora bien, por lo general, los autores que participan en certámenes literarios lo hacen con tres objetivos: publicar, conseguir reconocimiento y visibilidad, o por el premio en metálico. Vamos a examinarlos con más detenimiento. Participar en concursos literarios para publicar. La de publicar es probablemente la aspiración más legítima de un escritor. Se escribe para ser leído, pero si el libro no se publica, resulta difícil que llegue a los lectores. Es cierto que muchos concursos literarios ofrecen como premio la publicación de la obra, lo que los vuelve muy atractivos. Pero antes de decidir enviar tu obra a un concurso, es importante que valores bien las condiciones de la publicación. A menudo, los concursos son convocados por asociaciones culturales, ayuntamientos, entidades bancarias y otros organismos cuya actividad principal no es la publicación. Esto no significa que no vayan a publicar tu libro, lo harán. Pero el problema reside en que sus publicaciones no tienen posibilidades de llegar a librerías. De nuevo nos encontramos con el escollo de la distribución, un importante problema para autores autopublicados o que ganan pequeños concursos. Con frecuencia, los organismos que convocan concursos literarios no tienen posibilidades reales de distribuir los libros que publican. Los colocan en su entorno cercano, como bibliotecas o casas de cultura, pero no tendrán una distribución amplia. Es decir, es posible que aunque ganes un concurso, tu obra no llegue a un gran número de lectores. Por eso, antes de participar en un concurso cuyo premio sea la publicación, es recomendable comprobar quién se va a encargar de la edición. En ocasiones, las entidades que convocan el certamen son editoriales o colaboran con ellas. En ese caso, la distribución del libro funcionará de manera profesional. Pero ten presente que muchas pequeñas editoriales no cuentan con una buena distribución, lo que reducirá el impacto de tu libro. Para hacerte una imagen cabal de lo que implica ser el ganador de ese concurso y publicar tu obra gracias a él, puedes hacer una pequeña búsqueda para comprobar qué ha sido de los libros y escritores ganadores en anteriores ediciones. No se trata de perder la ilusión, sino de tener expectativas reales y tomar decisiones basadas en ellas. Sin olvidar, por supuesto, todo lo que tú mismo puedas hacer por promocionar tu libro si resulta ganador y es publicado. Además de todo esto, también es muy importante que tengas claro que publicar suele llevar aparejada la cesión de derechos. Es importante que tengas claro qué sucede con los derechos de explotación de tu obra si resultas ganador. ¿Los cedes todos o solo algunos? ¿A quién los cedes? ¿Durante cuánto tiempo? Ganar un concurso puede implicar que cedas todos los derechos de tu obra, incluido el de ser traducida a otras lenguas o convertida en una película, durante 15 años, que es el máximo que establece la Ley de Propiedad Intelectual. Si sucede que tu obra ganadora no recibe la promoción y visibilidad que esperabas y decides que prefieres enviarla a otros editores o autopublicarla, no vas a poder hacerlo porque, al menos durante un tiempo, tú no serás el propietario de sus derechos de explotación.
Los datos acerca de la cesión de derechos suelen constar en las bases de datos, por eso es vital leerlas y comprenderlas bien. Participar en concursos literarios para ganar prestigio. Ya hemos visto que, en según qué casos, ganar un concurso literario no implica llegar a un gran número de lectores, simplemente porque la entidad que lo convoca no dispone de la adecuada distribución. No obstante, eso no significa que ganar ese tipo de concursos no merezca la pena. Ser el ganador de un certamen literario es un buen hito que incluir en tu currículo y puede jugar a tu favor cuando envíes otros de tus originales a agentes o editores. Haber resultado ganador de un concurso reviste de un marchamo de calidad tanto al autor como a sus obras y los vuelve más publicables. Pero, al igual que la distribución del ganador de un premio puede ser floja, también lo puede ser la promoción. Ganar un concurso literario no tiene necesariamente que suponer un aumento en tu visibilidad ni en tu exposición. Sin duda, la entidad organizadora del certamen va a hacer todo lo posible por dar difusión tanto al premio como a la obra ganadora y a su autor. Pero si se trata de un organismo modesto, es muy probable que sus medios también lo sean. De nuevo, puedes hacer el ejercicio de localizar apariciones en medios de los ganadores del concurso literario en ediciones anteriores. O revisar las redes sociales de los organizadores para ver cuántos seguidores tienen y cuál es el alcance de sus publicaciones. Así, puedes hacerte una idea aproximada de la visibilidad que tú mismo podrías obtener si resultas ganador. Nos resta por ver el último motivo para participar en concursos literarios: ganar un premio en metálico. Participar en concursos literarios para ganar dinero es también una aspiración habitual y perfectamente válida entre los autores que envían sus obras a algún certamen. En los mentideros literarios se dice, incluso se sabe con bastante certeza, que los premios literarios más importantes, aquellos que tienen los premios de mayor cuantía, están adjudicados de antemano. Pero hay muchos premios más humildes que operan con total transparencia y cuyos premios pueden ayudarte a redondear tus ingresos. Ganar concursos literarios puede ser una manera de llegar a vivir de la escritura, si sumas el importe de los premios a las ventas de tus libros. No obstante, hay dos cosas que debes tener presentes. La primera es que muchas veces los premios en metálico funcionan como un adelanto por la venta de tus libros. Eso significa que, como ya has recibido un adelanto, solo volverás a cobrar regalías cuando éstas superen la cifra entregada como anticipo. La segunda es que los premios en metálico generan obligaciones fiscales. En la mayoría de los casos tendrás que declararlos y tributar por ellos. Solo hay dos casos en los que los premios en metálico de un concurso literario estén libres de impuestos. Si has ganado un premio en el extranjero, si bien en ese caso deberás pedir una exención a Hacienda, y si los derechos de explotación siguen en tu poder, cuando ganar el premio no implica la cesión de derechos. Ahora bien, si resultar ganador implica ceder los derechos de explotación, como suele ser habitual, deberás tributar por las ganancias que esa explotación te genere. También aquí pueden darse dos casos. Si la cantidad recibida como premio lo es en calidad de adelanto, podrás optar por imputar dicho anticipo en los siguientes ejercicios fiscales a medida que vayan devengándose esos derechos. Si la cantidad recibida como premio no es un adelanto, se considera como una renta puntual y deberás incluirla en tu declaración anual. Aunque la buena noticia es que las rentas puntuales disfrutan de beneficios fiscales. Es posible que nunca te hayas parado a pensar en algunas de las cosas que acabo de enumerarte cuando, con toda la ilusión, te decides a participar en un certamen literario. Sin embargo, son cosas que debes tener en cuenta. Como te contaba antes, se trata de tener toda la información y sopesarla con tranquilidad para valorar bien tus opciones y decidir si algo te conviene o no. Y esto es especialmente cierto en el caso de los concursos, porque debes saber que participar en uno es sinónimo de aceptar y acatar sus cláusulas. Enviar tu obra equivale a una aceptación explícita de las bases. Es como si firmaras un contrato. Por eso te recomiendo que leas con mucho detenimiento las bases para asegurarte de que son claras, que las comprendes y, sobre todo, que estás de acuerdo con lo que implican.
también para asegurarte de que no vulneran alguno de tus derechos como creador. Participar en concursos literarios puede ser una opción muy interesante y ayudarte a subir peldaños en tu carrera de escritor. Pero debe hacerse con cabeza, eligiendo bien en qué certámenes se participa y con qué objetivo, y teniendo claro qué es lo que obtendrás si resultas ganador. Esa es la manera de gestionar una carrera de autor exitosa. No te lances a enviar tus originales a todos los concursos posibles sin discriminación, y con la falsa expectativa de que ganar cualquier concurso va a catapultar tu libro. Concibe más bien la participación en concursos como una carrera de fondo, y ten siempre clara la meta a la que quieres llegar, que debería ir más allá de simplemente resultar finalista. Terminaremos con algunos consejos finales para participar en concursos literarios. Aunque suene evidente, hay que empezar por el principio. Lee detenidamente las bases del concurso al que quieras presentar tu obra. Asegúrate de comprender y cumplir los requisitos: edad, nacionalidad, idioma, sexo, y también de que el texto que vas a presentar cumple a la vez los requisitos que las bases puedan concretar, como extensión o temática. No te molestes en enviar tu original si no lo hace, porque será descartado. Cerciórate de cómo debe entregarse el texto, por correo postal o electrónico, impreso o en formato digital, etc. También debes conocer cuál es la fecha límite de entrega de originales. Revisa la obra que vayas a presentar al concurso literario. Asegúrate de que no contiene errores, faltas de ortografía o erratas que puedan distraer al jurado de la valoración literaria del texto. De hecho, para la mayoría de los jurados, las faltas de ortografía y gramática son un motivo para descartar la obra sin ulteriores consideraciones. Por eso, una buena corrección ortotipográfica y de estilo nunca está de más. No es obligatorio, a no ser que así lo especifiquen las bases del concurso, pero sí es recomendable que la propiedad intelectual de tu obra esté registrada para evitar posibles problemas en el futuro. Adapta el formato del texto a las condiciones que se especifiquen en las bases del concurso: interlineado, espacios, tamaño y tipo de letras, márgenes, etc. Si no se indica nada, lo habitual es enviar los originales en letra Times New Roman o similar, cuerpo 12 y con doble interlineado. A la hora de enviar el texto, respeta escrupulosamente todas las indicaciones que se dieran en las bases del concurso, como el número de ejemplares de la obra, el incluir una plica aparte con los datos del autor, si la obra ha de enviarse encuadernada, etc. Si estás usando una misma obra para participar en varios concursos, comprueba que no haya una cláusula en las bases que lo prohíba. Muchos certámenes no permiten que las obras recibidas participen al mismo tiempo en otros concursos. La mayoría de las bases recogen que las obras presentadas a concurso deben ser inéditas. Si tu obra ya ha sido publicada, aunque sea autopublicada, ya no es inédita. Para participar en algunos concursos literarios, se pide que el propio autor sea inédito. De nuevo, si tienes alguna obra publicada, aunque sea un título distinto del que presentas al concurso, ya no podrás participar. Asegúrate de saber qué ocurrirá con tu obra si no resulta finalista. Por lo general, las obras pueden ser recuperadas por sus autores en las condiciones que se indican en las bases. En ocasiones, la entidad convocante, sobre todo cuando es una editorial, se reserva durante un tiempo estipulado la posibilidad de obtener los derechos de cualquier obra presentada al concurso. Es decir, que aunque no resultes ganador, durante un tiempo no podrás hacer nada con tu obra a la espera de que la editorial tome la decisión de si desea adquirir sus derechos. Y, por supuesto, asegúrate de saber qué ocurrirá con tu obra si resulta ganadora. ¿Qué derechos estarías cediendo? ¿A quién? ¿Durante cuánto tiempo? Por último, si tienes alguna duda sobre las bases del concurso al que deseas presentarte, contacta con los organizadores. Ellos serán quienes mejor podrán aclararlas. Confío en que ahora tengas una visión más completa de todo lo que implica presentar una obra a un concurso literario. ¿Te has planteado alguna vez estas cuestiones antes de decidirte a participar en un certamen? ¿Sueles revisar bien las bases para asegurarte de que comprendes lo que significan y estás de acuerdo con ellas? Cuéntame en los comentarios tus experiencias y expectativas al participar en concursos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Suscríbete y dale a la campanita para no perderte las nuevas publicaciones. Y pásate por sinjania.com. Allí también puedes suscribirte a nuestra newsletter. Y todas las semanas te enviaremos nuevos artículos sobre creación literaria y sus aledaños. También espero tenerte de nuevo por aquí dentro de 15 días. Llegamos al final de la temporada y el próximo será su último episodio. Como es el final, hablaremos de la muerte de la novela. No faltes. Un abrazo.